Esta es la información internacional en México en serio. Casi 8 meses después de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, medios malasios informaron que los hijos de un pasajero del avión presentaron una demanda contra la aerolínea. Se trata de 2 menores que exigen una indemnización al considerar que la empresa fue negligente. El padre de los menores era una de las 289 personas que viajaban a bordo del vuelo, que desapareció de los radares el 8 de marzo pasado. Luego de que 12 trabajadores quedaran atrapados en una mina de carbón en la localidad de Amagá, al noroeste de Colombia, debido a un derrumbe que provocó que la mina quedara cubierta de agua sin salida, el encargado de la mina de la zona informó que hoy se descarta cualquier posibilidad de rescate con vida a los trabajadores que tienen entre 23 y 55 años.